la conversación. Imagínate, nosotros estamos conversando ahora y estamos llevando un hilo en un tema X. Ahora, si yo me voy de la conversación, voy a hablar con cualquier otra cosa, menos con lo que estoy hablando, con lo que estoy hablando ahora, menos de lo que estoy hablando, porque voy a mezclar dos conversaciones o dos situaciones. Cuando pierdo el hilo de lo que estoy viviendo, cuando pierdo el hilo de esa conversación con la vida, ahí es donde surgen los conflictos, ahí es donde surgen los desencuentros. Pero cuando estoy relacionado siempre con la vida, voy entendiendo el para qué. Les puedo contar una experiencia chiquitita, personal, de algo que me pasó hace muchos años. Estaba en Buenos Aires, en un supermercado, y vieron en los supermercados mucho estacionamiento, muchos coches, mucho movimiento. Y estoy saliendo con mi auto y viene otro auto, ¡pum!, y me choca. ¿Qué pasa cuando un auto choca al otro? Generalmente conflicto, gritos, pataleos, qué sé yo. Bueno, yo en ese momento y en ese lugar me puse a ver para qué. Y terminé trabajando con la persona que me chocó. Y terminamos amigotes. Y no los conocía, un tipo de afuera que me chocaba. Pero en ese lugar y en ese momento entendí que la vida me lo puso en mi camino para algo. Y era mucho más allá de lo que yo podía entender en ese momento. Y terminamos tomando un café en ese momento, queriendo hacer la denuncia de la policía y de las cosas de papelerío que hay que hacer cuando pasan esas cosas, pero terminamos trabajando juntos. Y terminé tanto yo aprendiendo de él como él aprendiendo de lo que yo viví. Y eso es ver más profundamente todo lo que nos pasa, porque si uno cuenta un choque, lo ve como algo sinceramente negativo. Pero puede no serlo, depende de uno.